no puedo correr, Carlos, que me dice traumatólogo que no correr a Carlos. Carlos, por Dios. Carlos, que estás en la cadea, que de aquí no puedes escapar, hombre. A ver, Carlos. Así pillo, che, hombre, que no. Anda, marcha, tira. Dios mío, Dios. Deixo che marchar porque me está pitando marcapasos. A ver. Seguinte. Preso 4-3-4-3. Vivo Deportivo, vamos a ganar este partido. Vivo de primera, Deportivo en directivo. Vivo. Vamos a ganar, la afición va a apoyar. ¿Qué tal, Faustino? ¿Cómo estamos? Ve, tú no te reconocía. Aquí estamos de volta. Estás otra vez aquí, caer un chico. Mira, ahí, ¿cuánto me caigo de esta volta? 3 años y 1 día. Quítame un día, por favor. Quítame un día que parece que no, pero aquel día hasta que se jode todo porque parece que no se da pasado. Bueno, estás 3 años en la cárcel, estar bien, pero ve aquel día de un se da pasado. Quítame un día. Quítame un día. Quito, chopois, venga, vai. ¿Qué día sale entonces? Mira, así sales hoy. 3 años. Pues 8 de novembro sí. de 2020. ¿Qué día de semana es? 8 de novembro, domingo. Domingo está todo cerrado, comercio. ¿Cómo día otra vez? ¿Cómo día sale el lunes, Pablo? ¿Cómo lunes? Tenía un compañero mío en Estados Unidos, meteron en el silla eléctrico el lunes, que ya empecé esa semana de carallo. Sí. Bueno, pues. Dime. Estás, deja aquí todo que leves, así importante. Tocouche. ¿Cal me tocó? Na celda 211. ¿Da vista mar, vista piscina? Piscina. Vista piscina. Piscina. Vale, bebé. Ponme media pensión. ¿Media pensión? Ponme media pensión. Sí, porque es un desayuno, ¿no? Ah, ponme media pensión. ¡Vámonos! Vamos. Espera, vamos. ¿Dónde es? ¿Dónde es 211? Aquí, hombre. ¿Perdón, dónde es 211? A 211, pues está entre a 200 y a 212. Perfecto, porque así no me perdo. Mira, pusémosle cortinas ahora. ¿Está a 211? Espera, abrídeme a 211. ¿Seguro que esta? Vista mar. Tuve suerte, caí de pie, ¿eh? ¡Ostras! Tuve suerte de carallo. ¿De qué mierda es todo esto? Todo cheo de pósteres, de bandeiras do Celta. ¿Por qué está en esta celda? ¡Oh, todo cheo do Celta, Celta por todos los lados! La madre que me parió. ¡Ay, Carlos! ¡Carlos, no empeces, eh! Bueno, ahí quedas. ¡Carlos, para aquí! ¿Pero de qué mierda es todo esto que hay aquí en esta celda 211? La madre que me parió. En canto me yo, tipo, yo voy a matar. Vas a matar a ti, payaso. A Luisa era. Sí. ¿Cómo me vais? Cuando veis, voy a matar a Luisa era. No me vais a ser fácil, porque para cogerlo quieto no es fácil, pero bueno. Complicado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes de nada. Hola, buenas tardes. Esta es a celda 211. Non. Ah, non. Xa me parecía a mí.
Esta é a Celta 211. Qué guay, a Celta 211, ¿eh? Sí. Es raro que esté en la segunda planta, debía estar un poco más abajo. ¿Ti cómo te chamas? ¿Cómo? ¿Cómo te chamas, ti? ¿Cómo que era usted? Yo chamome, púxome mi nana un nombre en honor al mejor actor que hubo en la historia en Galicia. Ah. Mario Casas. Que no sé ni si es gallego, ¿eh? Bueno, no sé ni si es actor. Pero bueno. A mí no me preguntes. A mí no me preguntes qué actores galegos. Sí, actores gallegos guapos hay tres. Ay, sí. O cuatro. ¿Qué iba a decir yo? No, yeah. Realmente chámome. ¿Cómo? Chámame Bebeto. Ya sabía porque éramos deportivistas cheiros. Sí. Bueno. Muy bien, Bebeto do Depor. Pues te van a la litera de arriba. No. Sí. Porque tengo que ir a una litera de arriba. Póngame por corto Depor, resulta por más fácil baixar. Sí. Acórdeme un día si vamos en coche, que levo coche usted, ¿eh? ¿Por qué? Coño, se nos para tráfico que no leve copas. Muy bien, Bebeto. No sé. Muy bien. Chiste más malo, ¿eh? Chiste de segunda vez. Sí. Claro, estades todos de Celta, no cárcel, por eso no hay gente en Balaídos. Normal, claro. Normal, no digo nada. Pues ¿qué? O Depor. Ya no sabes. ¿Qué? Ya no sabes más chiste lo Depor. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? Pues meterte un par de hostias, mamón. A la Celta. Ay, así me gusta. Así sí. Perdone. ¿Qué carajo pasa ahora? No, que no quiero molestar, pero... No tengo sitio para poner el póster de Depor. Se me dejara un sitio para poner el póster de Depor. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Hombre, gracias. Pensé claro que me iba a decir que no. No, por favor. No hay sitio, claro que sí, no, pero buscamos sitio. No hay sitio. Gracias, A ver, aquí tiene que haber sitio. Aquí, a ver, espera un momentiño. ¡Oh, que hay un sitio que ayuda aquí, tío! ¡Sitio buenísimo! ¡Cojonó un sitio! Eu super Depor, ¿eh? Ya. ¿Eh? No, decía, como ten usted moitos. O mejor quitando un usted meteu meu. Y todos contentos. Pero a ver. ¿Cómo pensas ti que voy a sacar un póster? ¿Eh? Un póster do sagrado Celta de Vigo. ¿Eh? ¿Cómo pensas que puedo? ¿Ti con quién crees que estás hablando? No sé. Javier Bardem.
Javier Bardem, xa sei que non, porque Javier Bardem estaba mirando o tema do Polo Norte. Fai muchísimo frío no Polo Norte. Están con eso Javier, mas seu irmán, os dous mirando o tema. Do frío no Polo Norte. Pero no sur. Sí, é no sur, Polo Sur, sí. Antártida, é verdad, na Antártida, sí. Sí, na Antártida, na Antártida. Bueno, ten que perdonar. Ten que perdonar, caballero, estou conocido, pero eu non sei que é. No, eu, esa familia non teño ninguna relación. Esa xente que anda na política a mí non me interesa nada. E usted quen é? Ti non sabes quen son eu. Eu son o panadeiro asasino. O panadeiro asasino? Sí. Eu son masa madre. E que pasa, que matou a xente ou que? Claro. O meu a matar xente, por iso o panadeiro asesino. O asesino panadeiro. Claro. Joder, pois para matar xente facendo pan, xa hai que facer o pan duro de carallo, pan. No. Eu estaba veleno na masa madre, por iso o de masa madre. Veleno para ratos. E matou moita xente? 200 persoas. Consideres asesino, para min é asesino. A partir de 75 xa prácticamente era asesino en todos lados. Bueno, cada un está aquí por las circunstancias que está, a vida, que claro. Así, ¿no? Usted está por asesino, eu igual. ¿Y por qué estás, princesa? Bueno, eu a min caerome, a min botarome 42. E le veo unha alegría porque tiño 53. Dios. Tenes que soportar unha pilora como este. A ver, pero por que estás no cárcere? Por, bueno, de sempre. Narcotráfico. Collerme con 8 kilos. Dios, maldita droga. Que droga? Aceite de oliva. Pero... Collerome con 8 kilos de aceite de oliva e 4 kilos de vinagre. Dios. É que parece que me pedía. Igual que cando coñigo aceite, parece que me pedía levar vinagre. Claro. Non vale para nada, pero le veo vinagre igual. Al final lío, sí, queda malo. ¡Rexistro de celdas! ¿Rexistro de celdas? ¿Qué é rexistro de celdas? Espera. Escóndeme isto. Registro da Celta 211. Pero que é iso? Droga, que droga? Levo a sacar a cuberta de droga? No, é que fichou Iniesta polo Depor. Quitou a pistola, o tipo, cago. Te veches ben aí, eh? Gracias. Ben, grazas, compi. Ahora xa me botou a fariña. Teño medo por onde me vai meter a masa madre. Vou dormir. Vai dormir, durma. Durma. Non quero oír un ruido. No. Dios. Non me bote peidos. No. Tranquilo. ¿Ves? Este personaje para Luis Zahera xa non valía que non podía estar quieto tanto tempo, eh?
la madre que me parió. Los putos ratos que se hacen metiendo por todo. Pero qué vergüenza hacer la comida por los ratos. ¡Guardia! ¡Guardia! ¿Qué voy? A ver, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Pero esto qué es? Por ratos, me entra agua corriente. ¿Qué ratos ni qué ratos? Esto es un túnel para fugarse. ¿Qué? ¡Eh! ¡Masa madre! ¿Qué pasa? ¡Masa madre! ¿Qué? ¡Lárguete ahí! ¡Luz! Por ratos. ¡Luz! No, joder, pero llevaba 30 años cavando ese túnel. Sí, otros 30 que se van a caer. Tira para acá. Tira para acá. Bueno. ¡Hasta madre! Siento moito. Siento moito, que te botar moito de menos. Sí. Voy para arriba, voy a dormir eu. Vai a ver lo que axudar, porque ele non dá subido. Oye, compañera.